Híjole, estoy bien emocionado porque voy a presentar a tres bellas actrices. Un aplauso para Gretel Valdés, Mariana Botas y Jessica Segura. ¡Hola! ¡Bienvenido! ¡Hola! ¡Qué bonito vestido! ¡Bienvenido otra vez! ¡Cuánta belleza aquí en Noches con Platanito! ¡Ole, Gretel! ¿Cómo estás? ¡Qué padre, amigo! ¡Cómo te quiero! Y tu marido guapísimo, ¿eh? Ustedes son actrices, tienen experiencia, belleza y grandes carreras, Mariana. Oye, sí. Tú empezaste muy chiquita, gracias, Mariana. Desde los 2 añitos empezaste. Sí, empecé a hacer comerciales de los 2 años de edad. Y bueno, mi primer telenovela la hice a los 7. Entonces, pues ya, un rato. Un rato en esto de la vida del artisteado. No, una carrera extensa. Muchas felicidades, no, Mariana. Muchas gracias, gracias. Ay. Y Jessy, amiga, también bienvenida nuevamente a Noches con Platanito. Oye, a ver, platícanos una historia. Que tu papá se peleó con tu abuelo cuando tú quisiste ser actriz. Sí, lo que pasa es que mi abuelo era como de esos clásicos que cuando dije quiero ser actriz y yo era muy chiquita, dijo, no, pues va pa' que vuela. ¿No? Oh, my God. Y entonces, pues se peleó con mi papá porque mi papá, uno, ¿cómo le dices a una niña de 7 años que va a ser una p***? ¿No? Y dos, pues es mi papá. Entonces, la verdad es que siempre me han apoyado muchísimo. Y cuando su papá se puso en contra de mis sueños, mi papá dijo, mi hija es primero. ¡Qué bonito! Y entonces me dio mi lugar. ¡Qué bonito! ¿Sí? ¡Ay, qué no, buena mira. Onda! Oye, Gretel, ¿y tú? Oye, 25. No fui para ese lado. No, 25 años de trayectoria. Pues ya 26. ¡Ay, sí! Pues yo la verdad es que he sido bien afortunada y llevo, la verdad, desde que llegué a México, no he parado de trabajar. Llevo 26 años, ya llevo casi como 20 novelas, así que estoy súper contenta. Entonces, no he parado, la verdad, he tenido la fortuna de a veces echarme tres o dos cosas, proyectos por año. Sí, bueno, es que es una carrera dificilísima. Y bueno, se necesita, Mariana, el apoyo de la familia. Bueno, ahora ya que son grandes. Bueno, tú chiquita, pero... No, de la pareja, ¿no, Mariana? También es importante. ¿Tiene novio, muchachos? Bueno, tú estás casada, pero ustedes... ¿Qué? Pero también tengo novio. No, te oye, ¿pero te casaste o te vas a casar? Me voy a casar. Me dieron el anillo hace unos meses. No, es que uno piensa que casado uno parcha más y no. Vas a ver que no es así. No. Bueno, pues si no nos divorciamos y luego nos volvemos a casar, no pasa nada. ¿Tú, Marianita? Yo tengo novio. Llevamos poquito tiempo, unos 4 meses, y la verdad estoy súper contenta. Es un tipazo y pues ya sabes, estoy en la parte del enamoramiento. Entonces, creo que tener una pareja que te apoye en tus sueños, en tu carrera y en tu trabajo es súper importante. Oye, para ¿y en la relación eres así de dulce, Mariana, o tú eres la de los pantalones? ¿Por qué te estás viendo? Sí, amiga. No, lo que pasa es que así como me ves con mi carita tierna, pues sí tengo mi carácter. La verdad es que sí, soy un poco enojona. A lo mejor mi voz es como muy sweet, ¿no? Y entonces no te imaginas, pero más bien soy como... Sí, ya sabes. Uy, no, qué muy miedo, enojona. No. Pero sí soy enojona. No. Jessica me conoce, soy muy enojona. Pero por eso no se van, porque cuando Mariana se enoja, te da muchísima risa. Pero ella está muy enojada. Sí, en lugar de que te espante, te da risa. Sí. No, a ver, imagínate que encontraste un mensaje de tu novio en el celular. ¿Qué me dirías? ¿Ah, sí? Pues agarras tus cosas y te me vas directito, mira. Así, por donde veniste, aquí la puerta es muy grande, te vas a madre. ¡Hala! Te lo dijo. La neta sí. La verdad es que se cuidó porque es tele, ¿no? Porque no. Sí, me cuidé, se cuidó porque es tele. Pero pudo estar mucho peor. ¿Tú cómo eres, Jessy? Yo soy muy tolerante, pero cuando me vuelas la tapa, no hay vuelta para atrás. Bueno, de hecho, ahorita que estoy jugando con Mariana, tú una vez cachaste a tu novio con una mentira, ¿no? Pero fue por culpa de Mariana, es toda mi investigadora culpa. Privada. Ándale. Ahora es mi culpa. O sea, no te puedo creer. No, mi amiga. O sea, son amigas en la vida real. Sí, trabajan juntas. Oye, llevan muchísimos años trabajando. 12 años. Desde que empezamos a trabajar juntas en una familia de 10 y de ahí nos hicimos mejores amigas. Íntimas. Sí, íntimas. Sí, sí. Y a ver, cuéntanos del mendigo ese infeliz. Qué bueno que terminaste con él. ¡No! ¡Es mi prometido! O sea, lo que necesitaba era... Pero di la verdad.
Y yo, a ver, platícanos del estúpido ese. Que... No, la verdad es que no sé. O sea, te lo juro que nos da mucha risa y aún lo platicamos. No sé qué hago con él porque la primera vez nos quedamos de ver. Pero él pasó a mi casa mucho antes de la hora acordada. Entonces, él llegó tipo a la 1:00 p.m, vamos a comer. Y yo, ya sabes, así con un chongo, pintando, me estaba mudando. Entonces le dije, no. Nos vemos a la hora que quedamos porque estoy indispuesta, adiós. Entonces seguí yo haciendo talacha y habíamos quedado de vernos Mariana con otros amigos, él y yo para ir a jugar boliche. Y entonces llega la hora acordada y como yo le dije que no, pues se fue con los amigos de borracho. Y entonces... Y no avisó, o sea, no, plantón. No. ¿Me ¿Tú qué te enojas si la abrazas con ella? Entonces que le dije a mi amiga, nos vamos. Sí, Mariana, ya enojadísima con él. ¿Ya ves cómo me enojó? ¿Ya viste cómo sí me enojó? No, sí, no. ¿Y qué le dijiste? A madre, ¿verdad, Mariana? Mentiras a su casa y con su mamá. Sí. No, yo que tú me llevaba a vivir a Mariana a la casa, ¿eh? Lo va a traer cortito al mendigo este. Yo cualquier cosa, ella me checa el currículum, dónde anda, tiene GPS, internet. Así tú eres de las que está checando bueno, todo. ¿No? Exactamente. Y bueno, Mariana y Jessica, las quiero felicitar por estos 12 años de una familia de 10. Gracias. Ahora ya nueva temporada. Sí, estamos súper contentos todos. La verdad es que pues después de 12 años de... miles y miles de repeticiones de la única temporada que se había grabado, 24 capítulos, y de presentarnos con la obra de teatro por toda la República durante... ¡5 años! Oye, pero es un fenómeno esta segunda temporada, ¿no? De verdad, está rompiendo récords de audiencia. ¡Qué padre! ¿No? Cuéntenme algo, aprovechando que están aquí, porque a Villalpando todo mundo lo quiere aquí en el programa. Y dice, ¡ay, qué buena persona! ¿Qué tal es como director Villalpando? No, es duro, ¿eh? Es exigente. No, primero, No, pregúntale. No. Ahora, pero ya se arrepienten de que ya no esté David así, Villalpando y que ahora sea Jorge Ortiz. Mira, una crece, madura. ¡Ay, ¿no? tú! ¡Tú no creciste mucho! Bueno, pasan los años. Te estás manchando. Te estás manchando y vete al... Yo sé que es tu show, no, pero mira... Oigan, no, les deseamos todo el éxito del mundo en una familia de 10. Muchas gracias. Sí. Véanla y... porque está hecha con mucho amor, de verdad. Está bien divertida. Así es. Y a ti, Gretel, muchas felicidades por esa gran trayectoria. Gracias. Muchas felicidades. Amigos, ya lo saben, si les gustó este video, denle like y suscríbanse, compártanlo también. Oigan, si les gustó, qué bueno, y si no, pues se los va a cargar el payaso. ¡Ay, güey!